Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Con la apertura el pasado domingo 15 de noviembre del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a los vuelos comerciales, regulares y charter, pues la aviación civil en nuestro país en su conjunto entra en la etapa total de nueva normalidad. ¿Cómo se desarrolla este proceso? ¿Cómo se ha preparado tanto el Instituto de Aeronáutica Civil como la Corporación de la Aviación Civil de Cuba para este proceso? cómo los protocolos sanitarios se han establecido y se están cumpliendo, qué regulaciones pues mantiene. La aduana general de la República para esta nueva etapa. De eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy, en un tema que se será de mucho interés para buena parte de nuestro pueblo. Me acompañan esta tarde en nuestro panel. El General de Brigada Armando Luis Daniel López, presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. El ingeniero Roberto Peña Samper, presidente de la Corporación de la Aviación Cubana, CAXA, el Coronel William Pérez González, Vicejefe de la Aduana General de la República y el doctor Carmelo Trujillo Machado, jefe de Control Sanitario Internacional de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Con ellos tendremos detalles de primera mano de toda esta apertura de los aeropuertos del país, de todo el trabajo que se está haciendo y por supuesto de cómo la nación se prepara para el control epidemiológico en estas nuevas circunstancias. Así que les propongo que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Hoy en la mesa redonda. Los estrictos protocolos sanitarios implementados en la terminal provincial de Ómnibus y el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba constituyen las primeras barreras de contención para evitar que el nuevo coronavirus se introduzca y propague en el territorio. El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Baradero retoma de forma paulatina la normalidad. Por la terminal entraron al país más de 6.000 pasajeros desde la reapertura del servicio el pasado 24 de octubre. Llegamos y nos hicieron la prueba del coronavirus, nos hicieron el tapón, unos médicos especialistas que tenemos acá. Es importante la disciplina, la responsabilidad de este pasajero que al llegar a su casa tiene que mantenerse aislado y con azobusco. En 24 horas recibe el resultado de esta prueba. Hoy en La Mesa Redonda. Bueno, adelantos de lo que podrán ver hoy en nuestro programa, vamos como es habitual a empezar con nuestra sección, la noticia del día, y es que Estados Unidos ha sobrepasado ya los 250.000 muertos por COVID-19. Una cifra que parecía un poco alarmista cuando se mencionaba a principios de la pandemia, pero que ya la ha superado. Se habla ya en este minuto de más de 251 mil muertos en ese país. Nuestra noticia del día. En Estados Unidos, más de 250.000 personas han muerto por COVID-19 en menos de 10 meses. Esta cifra supera a las muertes por problemas cerebrovasculares, suicidios y accidentes automovilísticos en conjunto durante un año. Los contagios aumentan en 49 de los 50 estados. Cada uno impone sus normas y en Nueva York, que es el distrito escolar más grande de este país, el que tiene más alumnos, los colegios públicos vuelven a cerrar hoy. Llevaban solo ocho semanas abiertos. En otras ciudades del país no han llegado a abrir desde que empezó la pandemia. De una punta a otra de Estados Unidos estamos viendo una cascada de nuevas restricciones. En Ohio, toque de queda nocturno. En Pensilvania, prueba obligatoria de COVID antes de entrar al estado. Estamos en el peor pico de la pandemia con la fiesta de de acción de gracias la semana que viene y en un momento muy delicado de transición el mandato de Trump se acaba el 20 de enero. Él no reconoce su derrota, sigue batallándola en los tribunales mientras su rival demócrata Joe Biden le pide que le facilite la transición, el traspaso de poder, cuanto antes recursos e información para poder empezar a trabajar ya en un plan para distribuir la vacuna. Bueno, las informaciones están señalando que los centros de control en Estados Unidos, los principales centros de salud en ese país están urgiendo a los estadounidenses a no viajar durante la fiesta del Día de Acción de Gracias, una fiesta tradicional en los Estados Unidos que reúne a las familias y están pidiendo que en estas circunstancias reduzcan los viajes, no viajen a, a otros estados, no viajen incluso dentro de los propios estados porque... La situación está bastante tensa en ese país con la COVID-19, en medio de las circunstancias de zozobra que se sigue viviendo, cuando el presidente Trump incluso está buscando nuevos elementos, convocando incluso a los congresos estatales a no reconocer la victoria de Joe Biden. Noticias del día, cuando ya comenzamos esta mesa redonda. Acompáñenos en esta emisión de nuestro programa. La aviación civil en el mundo ha tenido duro impacto, ha sufrido duro impacto durante toda esta etapa de pandemia. En nuestro país no ha sido diferente, aunque se ha mantenido la vitalidad de todo el sistema de la aviación civil en nuestro país. Sobre eso quisiera comenzar hablando en esta mesa redonda con el general de brigada Armando Luis Daniel López, presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. ¿Cómo Armando enfrentó? Eh, el instituto enfrentaron todas las instituciones de la aeronáutica civil en nuestro país, la etapa epidémica, es decir, la etapa de la transmisión autóctona en nuestro país. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar esta nueva normalidad que ya estamos viviendo? ¿Cómo ha sido el reinicio de las operaciones aéreas? ¿Cuántas aerolíneas están ya volando a nuestro país? Bien, en primer lugar, buenas noches a todos los televidentes y radio oyente que en el día de hoy prestan atención a esta mesa redonda. Queremos agradecer en nombre de nuestro instituto al colectivo de la mesa redonda que nos ha dado la posibilidad de actualizar a nuestro pueblo con las últimas medidas y actividades que se han establecido para la reapertura de nuestros aeropuertos. Debemos comenzar expresando como un contenido básico y previo al trabajo realizado, que en los meses de enero y febrero los especialistas del Instituto Aeronáutica Civil de Cuba estuvieron monitoreando todo lo que sucedía en otros extremos del mundo, sobre todo en lugares donde ya la pandemia cobraba fuerza. También estuvimos revisando planes que existían que anteriormente en nuestro país se habían librado batallas no de esta magnitud, pero con enfermedades también con un alto grado de contagio y que en los aeropuertos se habían tomado medidas similares, aunque había que en cada uno de ellos diferenciar ya que nos encontramos en una pandemia con características diferentes. El día 11 de marzo específicamente tuvo un gran significado a partir de que conocimos que ya se había declarado con carácter mundial esta pandemia y que seguía eh, haciendo daño terrible a los seres humanos en varias regiones del mundo. Ya se venía trabajando por el Ministerio de Transporte en diseñar un grupo de medidas que pudieran ir dándole respuesta de forma inmediata a cualquier actividad que llegara a nuestro país relacionada con esta pandemia. Ya el día 23 de marzo se decide por la alta dirección del país cancelar las operaciones aéreas de carácter comercial, incluyendo los vuelos chárter y los vuelos regulares. A partir de este momento, aunque no existía un protocolo, Rápidamente el Ministerio de Salud comenzó a tomar medidas de conjunto con la Aeronáutica Civil de Cuba y se empezaron a tomar determinadas medidas en los aeropuertos, los cuales como algo muy significativo que mostró nuestro país al mundo fue que mantuvo abierto su espacio aéreo y todos los aeropuertos internacionales del país, prestando fundamentalmente eh, atención a todos aquellos vuelos que se generaran relacionados con cargas, vuelos humanitarios, colaboración médica, posibles contingencias. Para que se tenga una idea, en el periodo fundamental, desde que se cancelan los vuelos de forma general hasta el día 15 del de mes en curso, donde se llevó a cabo ya la reapertura incluso del último aeropuerto que nos quedaba se realizaron un total de 2.380 vuelos. Esos vuelos garantizaron muchas tareas de carga, de trasladar a nuestro país insumos para medicina, equipamiento para el propio combate contra la COVID-19. Esos vuelos garantizaron evacuación de enfermos, en fin, cubanos varados en muchos lugares del mundo, extranjeros varados. En nuestro propio país hay que decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conjunto con el IACC, día a día iba identificando qué vuelo se debía autorizar que diera respuesta a esta modalidad que era necesaria cumplir para ir resolviendo los problemas que salían a diario. No es menos significativo que en esta primera etapa, y específicamente en este periodo se realizaron un total de 65.208 sobrevuelos a nuestra región de información de vuelo, incluyendo su espacio aéreo. Pudiera pensarse que un avión cuando va por una ruta tiene que obligatoriamente pasar por el país que le queda delante. No siempre es así. Las rutas se escogen. Según los niveles y los estándares aeronáuticos de aseguramiento de aeronavegación que brindan los Estados. Y eso es muestra del trabajo consagrado y profesional que prestaron nuestros controladores aéreos y nuestras dependencias, tanto aeronáutica civil como de las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias. Seguía pasando los días, seguía la pandemia tomando fuerza en el mundo. Y ya nuestro gobierno había designado un grupo que se le llamó de frontera, donde ya se analizaba qué medidas debían ser incluidas no solo en el protocolo, sino hasta el mínimo detalle de calcular cuántos PCR teníamos que disponer para si comenzaba el turismo o para si en algún momento se llevaba la reapertura. Se comenzó a trabajar en un protocolo integral. Al cual se le añadieron indicaciones del gobierno, del partido, del Ministerio del Transporte, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en especial el Ministerio de Salud Pública, que jugó un papel importante en buscar la integralidad del mismo. Además, este se conformó a tono con las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI la cual le ha exigido no solamente a los estados, sino a los operadores aéreos, entiéndase las aerolíneas, que tomen todas las medidas para que este flujo pueda realizarse de forma correcta. El protocolo en cuestión al principio creó preocupaciones porque era un protocolo que llevaba muchos detalles incluso hasta técnicos de la propia especialidad de salud pública. Sin embargo, hay que reconocer que el protocolo que hoy se ha establecido en nuestro país tiene un enfoque multidisciplinario, coherente con los principios de la seguridad de la aviación, de la seguridad de la seguridad operacional y por supuesto de la propia salud pública, que juega un papel importante. O sea que estas tres direcciones se imbrican correctamente en que este pueda ser aplicado y por supuesto garantiza la protección de pasajeros, tripulantes y trabajadores en general. Llegó por fin el momento del reinicio de las operaciones. Randy, nosotros... Consideramos que este reinicio se, se caracterizó por ser selectivo, por ser gradual, y lo demuestro con los siguientes datos. Ya el primero de julio se comunicaba a todas las aerolíneas que podían solicitar al Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba el permiso de operación en interés del turismo a todos los polos del país donde se destacó como de los primeros, Cayo Coco, Santa María posteriormente, Cayo Guillermo, Cayo Cruz, Cayo Largo, y por último se incorporaron las operaciones a partir del 25 de octubre en el polo turístico de Varadero. El día 15 de octubre, Después del paso a la nueva normalidad de la mayor parte del país, se restablecieron los vuelos comerciales, regulares y charter en todos los aeropuertos de Cuba, excepto el José Martín. Para dar una idea del grado de que era progresivo precisamente, fíjense como un mes, exactamente un mes después, el 15 de noviembre a las 00 horas, se abre entonces el aeropuerto José Martí. Con una característica, que ese día cuando se publicó la reapertura de este aeropuerto, se explicaba que la limitación de hasta dos piezas de equipaje acompañante quedaba sin efecto y que ya los pasajeros podían acogerse a las normas existentes antes del comienzo de la pandemia para el traslado de sus equipajes. Como este es un punto de gran interés de la población, quiero de forma rápida, y así ayudaría a esclarecer muchas dudas, que el equipaje fundamental que emplea el pasajero es el equipaje de mano, que es la maletica que todos conocemos. Hasta 5 kilogramos que va con usted a bordo de la aeronave y la acompaña usted en el interior de la aeronave. El equipaje acompañante es el que va con usted, pero no le acompaña directamente a la persona, al pasajero, sino que va en la bodega, en la cabina de carga de la aeronave. Y el equipaje no acompañante, que es el que va, como todos conocemos, a robaradero, a, pues, a través de transitaria, a través de bases transportistas que ese equipaje va a través de un carguero que puede ir días después que usted viajó a un lugar determinado. Por lo tanto, hoy el equipaje que puede trasladar un pasajero es el mismo que trasladaba antes que comenzaran las limitaciones por la pandemia. No quiero profundizar más porque nuestro colega de la aduana va a profundizar en esta temática, además domina al detalle. Eh, este, este tema. Perdón, porque Hay regulaciones que tienen que ver con las aerolíneas, las aerolíneas tienen capacidad de carga en cada avión y eso lo determina la aerolínea y otra cosa es lo que se puede entrar al país, que de eso hablaremos entonces después con la aduana. Y una cosa importante, esa regulación en ningún momento fue por índoles aduanales ni aeronáuticos, fue precisamente porque ese personal que llegaba, llegaba en la primera fase de la primera etapa iba a los centros de aislamiento Imagínense usted una guagua con 30 pasajeros y que cada pasajero traiga 6 maletas. Estamos hablando de 180 maletas. Hacía falta una guagua y una rasta atrás para llevar los equipajes. Sí. Por lo tanto, hoy el pasajero llega y en la terminal coge sus taxis, el carro que alquila, el carro que viene el amigo, el carro que, el, el que sea, pero ya no es el traslado hacia un centro eh, de aislamiento que en este caso... Ya no es necesario porque es el pasajero responsable de a dónde él va a ir cumplir las medidas establecidas. Nosotros queríamos aprovechar en el día de hoy, se habla mucho por organizaciones internacionales de las afectaciones y son serias que ha creado la pandemia, sobre todo el sector de la aviación, la propia IATA. Asociación Internacional de Transportistas eh, Aéreos, plantea que esta recuperación será nunca antes de del 2023. No obstante, estamos en Cuba y queremos darles algunos datos. Al comienzo de la pandemia volaban hacia nuestro país 60 compañías aéreas. En estos momentos, hasta el día de hoy, nos han solicitado... Permiso de operación, 34 aerolíneas, destacándose Europa con 14, América Latina con 11, Norteamérica con 9. En las últimas horas, el aeropuerto José Martí ha recibido el día 15 21 operaciones, el día 16 14, el día 17 16 operaciones y el día 18 14 operaciones. Por lo tanto, que va denotando un grado de estabilidad y que muchas de estas aerolíneas que podían haber comenzado el primer día no continuar, se han mantenido volando y con determinada estabilidad. Nosotros queremos el día de hoy, en nombre del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, apoyar el concepto resuelto de que Cuba reitera su decisión de garantizar la salud y la vida de sus nacionales, así como de los extranjeros que nos visiten, ratificándose como un destino seguro cuyos resultados en materia de enfrentamiento a la pandemia son reconocidos a nivel internacional. Muchas gracias, seguiremos trabajando por proporcionar la mejor calidad de vida y estancia a cada uno de nuestros pasajeros. Un protocolo que ha sido debidamente establecido, apertura ya de todos nuestros aeropuertos con todas estas medidas. Previsible que el fin de semana se incrementen ese número de operaciones, casi siempre vuelan más hacia nuestro país los fines de semana las aerolíneas que tienen a veces una sola frecuencia semanal. Y eso, por supuesto, implica que en todas las instalaciones aéreas, presidentes, se han ido tomando las decisiones necesarias para que fluya de manera correcta todo este proceso. Así ha pasado. En una de nuestras principales terminales aéreas, el Aeropuerto Internacional de Matanza, Juan Gualberto Gómez, desde allí recibimos estas imágenes para nuestra mesa redonda. La caída del sol por el oeste anuncia que la noche está cerca. Entre dos luces aterriza el Boeing 767 Raya 300, proveniente de Alemania. En el vuelo vienen más de 200 pasajeros. La mayor parte turistas y otros cubanos residentes en Europa que, tras la pandemia, vuelven con su familia. Llegamos y nos hicieron la prueba del coronavirus, nos hicieron el tapón, unos médicos especialistas que tenemos acá. De ahí no pasaron, nos tomaron la temperatura, nos chequearon todas las manos, nos limpiaron todas las manos, todo bien, todo bien, todo perfecto. El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero retoma de forma paulatina la normalidad. Por la terminal entraron al país más de 6.000 pasajeros desde la reapertura del servicio el pasado 24 de octubre. La reapertura de las operaciones en el aeropuerto Petit el 24 de octubre lo valoramos en muy positivo. Desde el inicio se han venido cumpliendo estrictamente todo el protocolo de bioseguridad, desde el arribo de la aeronave hasta la salida. La aerolínea Cóndor junto a la Air Canadá retoman sus viajes a Varadero. El destino cuenta con la total seguridad sanitaria internacional y en el aeropuerto Juan Gualberto Gómez se extreman las medidas sanitarias para evitar contagios entre los propios pasajeros y los trabajadores. 10 pasajeros han sido dado positivo y los trabajadores ninguno hasta ahora ha manifestado ninguna contaminación. En la pista aérea de la provincia de Matanzas aterrizan y despegan cada semana 14 vuelos provenientes y hacia Inglaterra, Alemania y Canadá. Por las medidas restrictivas del Reino Unido, la aerolínea Thompson interrumpe sus viajes de forma provisional. Sí, aquí todo bien, como ya te dije, todo bien perfecto, todo muy rápido y todo muy bien hecho, muy organizado, que es lo fundamental y rápido. El Aeropuerto Internacional Juan Guarberto Gómez de Varadero cuenta con el aval sanitario del Ministerio de Salud Pública y la Corporación de la Aviación Cubana SA para operar en la situación epidemiológica actual. Pasajeros pasan por cada uno de los tres anillos de, de salud. El primero, en el, en el recibimiento del vuelo, se le, hace, se le realiza la desinfección de las manos. Segundo anillo, toma de temperatura y prueba de PCR. Y en el tercer anillo, que es la posición que se encuentra en la aduana, se le hace la toma de temperatura al pasajero. Los turistas, luego de pasar por el protocolo sanitario de inmigración y aduana, toman los ómnibus. Ellos están seguros de la hospitalidad, confianza y cuidado de Cuba por su salud y la del pueblo. Desde Matanzas, Rigoberto León Luján y Pedro Rizo Martínez, especial para la mesa redonda. Bueno, la Corporación de la Aviación Cubana, CAXA, por supuesto, tiene responsabilidades importantes en todo este proceso, en medio de la nueva normalidad que ha asumido el país. Su presidente, el ingeniero Roberto Peña Samper, nos acompaña esta tarde. Me gustaría, Peña, que nos hablara precisamente de cómo. Todo el trabajo de la corporación eh, pues ha estado encaminado a atender todas estas operaciones tanto en la etapa pues epidémica como ahora en esta nueva normalidad. ¿Qué impactos ha tenido la COVID-19 para la aviación eh, cubana y qué se ha hecho en todo este tiempo hasta la nueva normalidad? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para el trabajo en las próximas en las próximas semanas? Sí, buenas noches, Rande, a ti y a toda la audiencia. El escenario actual, tal y como planteaba el presidente de la Aeronáutica Civil de la Industria de la Aviación, pasa por una situación muy compleja. El impacto de la COVID-19 ha conllevado a una disminución drástica de prácticamente todos los indicadores del sector de la, de la aviación. Según fuentes internacionales, mencionamos en este caso la Organización de la Aviación Civil Internacional, mencionamos la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El movimiento de pasajeros en los aeropuertos a nivel internacional presenta una reducción alrededor de un 50-60% en comparación con el real 2019. Y lo que plantea el presidente del IACC, realmente se está pronosticando una recuperación de la industria de la aviación a partir de finales del 23, principios del año 24. En el caso nuestro, creo que la introducción usted lo plantea, Cuba no es la excepción. Nosotros estamos pronosticando, por supuesto, un decrecimiento en muchas de nuestras actividades y estamos mencionando indicadores físicos que tienen un impacto muy directo en todo el plan de exportación de servicios para la corporación y, por supuesto, impacta en todo lo que nosotros aportamos a nivel de nuestro país. Estamos hablando que estamos presentando series de crecimientos vinculados a movimientos de pasajeros internacionales en nuestros aeropuertos. De crecimiento en el movimiento de las aeronaves que entran y salen también de nuestros aeropuertos, así como hemos tenido el impacto del movimiento de las cargas aéreas, que independientemente que han mantenido un nivel de vitalidad por la permanencia de los vuelos humanitarios, vuelos cargueros y los vuelos de colaboración que también han transportado cargas, por supuesto que también ha tenido una disminución en ese nivel de actividad. Mencionamos además. Dentro de las actividades fundamentales que realiza la Corporación de la Aviación Civil, lo constituyen los servicios de navegación aérea, que se encarga del control y la realización segura de los vuelos en el área que tiene asignado la República de Cuba para ello. Nosotros, este servicio que se presta a todas las aeronaves que aterrizan y despegan de cada uno de nuestros aeropuertos, ya sea nacional o internacional, Así como el control de todos los sobrevuelos de todas las aeronaves que circulan por encima de nuestro espacio aéreo, también tiene un impacto representativo y, por consiguiente, reitero el impacto en la exportación de, lo, de los servicios de la, de la corporación. Independiente de este, de este comportamiento que lo tenemos hoy, ya estamos identificando, tenemos indicios de un inicio de la recuperación, que va a ser paulatina como estaba planteando, pero que obligatoriamente, eh, por lo menos, ya comenzamos nosotros a visorar. El, el inicio de esta recuperación que estamos hablando para el año 23. Ante este complejo escenario, se ha logrado avanzar en muchas tareas, muchas inversiones que teníamos en proceso y se ha potenciado muchas acciones de mantenimiento en cada uno de nuestros aeropuertos y en cada una de nuestras instalaciones aeroportuarias, que no solamente son los aeropuertos. Podemos mencionar, en primer lugar, el trabajo efectuado en todos los sistemas vinculados a la seguridad operacional. Ya, ya hablábamos de los sistemas de control del tránsito aéreo. Los sistemas de ayuda a la navegación, los sistemas de iluminación de las pistas, el propio tratamiento de las pistas. O sea que el aeropuerto José Martí, que llevaba, tenía necesidad de un sí. trabajo, pues se pudo aprovechar ahora. Se para aprovechó hacer... el tema de las pistas. Realmente este año eh, se ha logrado avanzar con el plan de pavimentación de mezcla fáctica en muchos lugares que realmente eran muy complejos. Y como el ejemplo que usted ponía, el kilómetro central del aeropuerto José Martí, había que cerrar el aeropuerto para poder pavimentar con mezcla fáctica ese kilómetro central. Y logramos liquidar esta actividad realmente en, este, en estos meses de, de la pandemia. En, dentro de las terminales aéreas se logró realmente encaminar un proceso profundo de mantenimiento de todos los sistemas que están interrelacionados con el movimiento de los pasajeros dentro de nuestro recinto aeroportuario. Los sistemas de manipulación de las esteras, los sistemas centralizados de clima, sistemas de iluminación y cada uno de los sistemas realmente, eh, como nunca me parece, que aprovechamos nosotros todo este tiempo para potenciar los mantenimientos como hablaba con anterioridad. ...las inversiones planteadas que se han seguido avanzando... ...podemos poner el ejemplo... del de avance de las torres de control... ...de los aeropuertos internacionales de Cayo Largo del Sur... ...y el aeropuerto internacional de Holguín... ...torres de control... ...que por cronograma de ejecución... ...debemos concluir las finales del primer semestre del próximo año... ...que ya contamos con la totalidad... ...del equipamiento tecnológico de estas torres en nuestro país... ...para su puesta en marcha definitiva... ...se continuaron las inversiones... ...por otra parte la empresa nuestra que está encargada de la manipulación de las cargas para ver si logramos seguir incrementando la capacidad nuestra en infraestructura para la manipulación de las cargas. Además, se potenció la habilitación de los despachos en varias provincias del país y de esta forma estamos facilitando el acercamiento de las mismas a cada uno de nuestros clientes. Logramos materializar en estos meses de pandemia una reparación capital a la planta de catering aérea de Catering que garantizará el servicio a todas las aerolíneas internacionales que tienen previsto y contratado este servicio, así como los nacionales, en correspondencia con los estándares internacionales que se exige para este tipo de, de servicios. Debo señalar que es importante el trabajo mancomunado con el Ministerio de Industria y el Ministerio de la Construcción, que de conjunto con todos los trabajadores del sector de la aviación han logrado encaminar tareas que permitirán, por supuesto, estar en mejores condiciones para asumir esta nueva etapa que estamos enfrentando. En el caso de los vuelos nacionales de nuestra aerolínea cubana de aviación, ya se comenzaron las operaciones regulares, en primer lugar con dos frecuencias a Gerona y tenemos dos frecuencias intercaladas en días alternos a Santiago de Cuba y a Holguín. ¿Está un día a Santiago, un día Holguín? Un día Santiago, un día aquí. Sabemos que la demanda es muy superior en el caso de la, de la oferta, de la demanda de transportación aérea. Se toman acciones para incrementar nuevos destinos a partir de la posibilidad o la disponibilidad de las propias aeronaves. Que, que como todos conocimos, la aviación ha tenido un impacto fuerte de bloqueo, por el tema de la flota de los aviones realmente ha sido representativo y esto está impactando en el restablecimiento de la flota. Hay que recordar que el volver otra vez a que solo pueden tener componentes del 10% norteamericanos, lo, lo, lo que Cuba use, en la aviación en particular, tiene un impacto muy grande, limita muchísimo la posibilidad de alquilar aeronaves, de, de tener servicios de aeronaves. En nuestro país. Asimismo, usted plantea no solamente las aeronaves propias, estamos hablando del arrendamiento de la aeronave que está impactando también este 10% por el impacto del bloqueo. Bien, con respecto a cubana aviación, a partir del 10 de noviembre se reanudaron las operaciones internacionales. En este caso se comenzaron por las operaciones de Madrid a Santiago de Cuba, se incorpora allá a La Habana también en la frecuencia de Madrid y en dependencia de la cobertura. O del de avance de la, del tema sanitario en muchos países, se irán incorporando las operaciones internacionales en Cubana de Aviación. Ya estaba viendo avances de Argentina, noticias, dice que estaban anunciando ya vuelos a Cubana se en diciembre para, para Argentina. Así mismo. Señalar, que creo que el presidente de la lo comentaba, el trabajo desplegado, un trabajo intenso conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en la implementación de todas las medidas de control sanitario que ha permitido garantizar la seguridad de todos los pasajeros, tripulantes y todos los trabajadores. Para minimizar el riesgo realmente de la entrada de la pandemia al país. Tengo que destacar el aseguramiento de las empresas nuestras de la Corporación en las operaciones para garantizar el cumplimiento, cumpliendo estrictamente todos los protocolos de bioseguridad establecidos, todas las operaciones humanitarias que durante todo este tiempo se han efectuado en nuestros aeropuertos, incluyendo, como recordarán, las que permitieron el regreso de los pasajeros británicos del crucero. Y debo mencionar, por supuesto, que todavía están latente resaltar las operaciones de nuestros aviones en función del traslado de colaboradores, vuelos humanitarios y transportación de medicamentos, insumos médicos desde varios rincones del mundo. Desde China varias veces desde vimos China, aviones, varias, de desde Europa. Aviación. Y realmente se han hecho varias operaciones con un, con un impacto directo, por supuesto, en, la, en salud pública sobre todo, por la demanda de los médicos. Ahí están las imágenes del rescate, o sea, el regreso de los pasajeros del crucero inglesa a su país. Por último, recalcar el compromiso de los trabajadores del sector de la aviación, que son los principales protagonistas Randy de todo este esfuerzo que se ha desplegado durante todo este tiempo, que de conjunto con todas las instituciones que participan de forma directa en todas nuestras operaciones, como es Inmigración, la Aduana General de la República, entre otros, que han permitido garantizar este reinicio de los vuelos comerciales en mejores condiciones para lograr asumir los nuevos retos que enfrentaremos. Muchas gracias. Un trabajo conjunto entre el ente estatal, que es el IACC, que regula, legisla, trabaja sobre los temas que tienen que ver con la aviación civil en el país, y la empresa, que es Caxa, que tiene toda la responsabilidad de nuestros aeropuertos, de nuestra aerolínea bandera y de todas las operaciones que como decía su presidente, pues se han mantenido durante esta etapa y ahora se redoblan en estas circunstancias de la nueva normalidad. Santiago de Cuba, otro de los grandes aeropuertos del país, de los más importantes, también tiene una actividad, una vitalidad en las últimas semanas y desde allí tenemos este reportaje para la mesa redonda. Los estrictos protocolos sanitarios implementados en la Terminal Provincial de Omnibus y el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba constituyen las primeras barreras de contención para evitar que el nuevo coronavirus se introduzca y propague en el territorio. Cada operación en el algoritmo sanitario, por sencilla que parezca, resulta determinante en el estado de salud de las personas. A la llegada de la aeronave se eh, sube una autoridad sanitaria. A recibir el vuelo se pide la declaración general. Después se autoriza a bajar a la aeronave si no tiene ninguna dificultad. Y se hace entrada a la terminal aérea... utilizando las normas establecidas, que es el lavado de las manos, la toma de la temperatura, la realización del PCR. Si en alguno de estos anillos de vigilancia se determina un paciente que sea sospechoso o enfermo de cualquier patología transmisible, y en este caso de COVID-19, el pasajero es llevado directamente a una sala de aislamiento temporal y trasladado a una unidad de vigilancia que en el caso de la provincia de Santiago de Cuba es el Hospital Ambrosio Grillo. Los equipos médicos encargados de cumplimentar estos protocolos, luego de evaluar y certificar la Declaración Sanitaria Internacional, que incluye los datos personales y síntomas del pasajero en los últimos 15 días, recogen toda la información en una base de datos digital para su posterior seguimiento en las diferentes áreas de salud. Al tiempo, en la terminal provincial de Ómnibus se mantienen similares patrones de vigilancia epidemiológica. Se toma también los datos personales de cada pasajero, de dónde vienen y dónde ellos van a estar ubicados aquí, debido a que si pasa algún tipo de eventualidad con algún pasajero, puedan ser localizados y puedan ser remitidos hacia un centro de aislamiento donde se les puede dar su debido tratamiento, su, la, la realización de su PCR y su seguimiento por su área de salud. El flujo de viajes es importante y necesario en muchos casos para la población y paralelamente contribuye a la economía del país. Sin embargo, hoy se impone el ser responsables y disciplinados para no romper con la cadena de esfuerzos que hace el Estado cubano con el objetivo de cortar la transmisión de la COVID-19 y favorecer a las personas en esta nueva normalidad. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, para la Mesa Redonda. Y las actuaciones sanitarias son imprescindibles, importantísimas en medio de estas circunstancias. ¿Cómo el país ha establecido su protocolo sanitario para la nueva normalidad en los aeropuertos, los puertos, las marinas del país? ¿Cuáles son los elementos principales de ese protocolo sanitario? Sobre eso quisiera que nos informara ahora el doctor Carmelo Trujillo Machado, jefe de control sanitario internacional de la Dirección de Epidemiología del MINSAP. Carmelo, ¿cómo han establecido este protocolo? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Para esto, ¿quiénes tienen que hacerse el PCR? ¿Cómo se hace? ¿Qué información darle a nuestro, a nuestro pueblo? Sí, buenas noches, Randy, a todos los televidentes y radiovidentes de la Mesa Redonda. Eh, primero que, que quiero introducirte que Cuba ha estado, en primer lugar, para que se entienda el respeto por estos protocolos, es estado parte firmante del Reglamento Sanitario Internacional y ha sido históricamente signatario de todos los reglamentos de la Organización Mundial de la Salud. Conocida ya la presencia de esta enfermedad y teniendo en cuenta las alertas oportunas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nos dimos la tarea de revisar todos los protocolos que ya estaban establecidos y que se venían poniendo en práctica desde la eh, epidemia del ébola en el año 2014, que nos obligó a implementar una serie de medidas y una serie de protocolos de actuación, y fue el punto propicio para el desarrollo de las capacidades básicas necesarias en los puntos de entrada del país. Esto con un esquema ya prediseñado, nos dimos la tarea de implementar acciones que después formaron parte o medidas importantes del Plan Nacional para la Prevención y el Control del Nuevo Coronavirus en Cuba. Así se reforzaron todas las líneas de vigilancia, tal como se ha venido exponiendo en la mesa redonda de hoy, como se ha podido apreciar los televidentes en los diferentes trabajos que se han podido, las tres líneas de vigilancia en frontera es una regla general en todos los puntos de entrada. O sea, aeropuertos internacionales, puertos y marinas para que la población conozca de esto. Importantes medidas que han permanecido en el tiempo, puesto que una de las nuevas medidas, como hacía referencia, es la toma de muestras para PCR en los puntos de entrada. Las tres líneas de vigilancia hoy contemplan una serie de pasos que todos se han reforzado desde el punto de vista de la, de la presencia del personal, la calificación del personal, la capacitación y el endurecimiento, por así decirlo, de medidas que hoy... Eh, hacen posible eh, tener, eh, garantizar un distanciamiento social dentro del aeropuerto, un respeto, el uso eh, precisamente de la, del nasobuco, todas estas cuestiones que ya nuestros televidentes conocen. Pero bueno, lo novedoso la toma de muestra de PCR implementada dentro del flujo, que precisamente está en la segunda línea de vigilancia, línea de vigilancia, segunda línea de vigilancia, donde... Inicialmente al pasajero se le toma la temperatura con escáner, que esto es importante recalcarlo, muchas personas creen que es un equipo que le está apuntando, es algo, no, 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 el pasajero no lo el ve, lo siento, no lo lo ve está... pero el equipo sí está Tomando la tomándole temperatura. la temperatura y es importante que también conozcan, conozcan que en caso de detectar a una persona con fiebre, este propio equipo es capaz de dejar una imagen de video en tiempo real y una fotografía para poder identificar en el flujo al pasajero en cuestión. Posterior a esto viene otra medida que ya estaba implementada, pero que hoy se hace extensiva a todos los viajeros internacionales, que es el llenado de la declaración de sanidad de Viajero, convertida a la vez también hoy en una declaración jurada de salud. ¿Eso antes solo lo hacían los cubanos que regresaban? Exactamente. Antiguamente, o sea, antes de la, de la existencia de la pandemia, este modelo o sea, era aplicable exclusivamente a los cubanos que regresaban al país y que por supuesto iban a entrar en la comunidad formando parte de todo un sistema de localización de los viajeros en caso de que fuera necesario y a la vez también una manera de declarar su estado de salud a la entrada en la frontera al país comprometiendo al propio pasajero a la veracidad de la información que está dejando en ese modelo. Eh, hoy no, hoy es extensivo para todos los viajeros internacionales que arriben al país independientemente de su, su nacionalidad, para todos los pasajeros y para todos los tripulantes. Este modelo que que hacemos una, una parada en, et, en esta explicación, tienen un acápite donde deja bien claro que el individuo que lo completa, la persona que lo completa, está comprometiendo o está plenamente responsabilidad y comprometido con la información que está dejando en él. Importante en, esta, en estos aspectos está el dejar bien claro en ese modelo la dirección, no donde reside en Cuba, sino la dirección real de dónde va a estar en Cuba la persona. Pues es un complemento más de todo el sistema de vigilancia. Si en caso de que el PCR pudiera dar positivo o que esta persona haya que localizarla por otro requerimiento de salud en el territorio nacional, se trabajaría con esta información que deja el pasajero en el aeropuerto. Posterior a la segunda línea de vigilancia, está la tercera línea de vigilancia de nuestro aeropuerto y de nuestros puntos de entrada, donde también se refuerza la toma de temperatura nuevamente, o sea, por eso es que se establece como una medida nueva la doble toma de temperatura en nuestro aeropuerto en el flujo. Medidas que hoy eh, están compatibilizadas con todos los protocolos de, diseñados para la actuación integral de nuestros puntos de entrada, dígase de los aeropuertos internacionales en cuestión, el, el asunto en cuestión en este minuto, y que eh, funcionan armónicamente con el resto de las acciones que se hace dentro de un aeropuerto. En el caso de los PCR, Camelo, ¿a quién, cómo se toman, eh, cuántas veces? Porque se ha hablado de dos PCR, exactamente cómo es. El tema de los PCR para todos los viajeros internacionales. Sí, grande. mira. Eh, más allá de la vigilancia que se hace en el punto de entrada, eh, el PCR, que de hecho es una de las pruebas más confiables o la prueba más confiable para la detención de esta enfermedad, que también tiene un costo bastante elevado, precisamente por tener, ser una de las pruebas más confiables que existen para detectarla, se realiza esta a la punto de entrada. Que el resultado de esa prueba debe estar entre las 24 y 48 horas de realizado. O sea, se le hace saber al viajero, es por eso importante, llenado de la aclaración de sanidad del viajero, donde esté, se le llega el resultado y se le informa. Este primer PCR, que eh, por supuesto no se le entrega el resultado dentro del aeropuerto al pasajero, posteriormente se le realiza un segundo PCR en la atención primaria de salud, y ahí llegaremos con la, en nuestra intervención. Eh, al quinto día de haber arribado al país. ¿A quiénes? A los cubanos o residentes permanentes o temporales en Cuba que van hacia la comunidad, puesto que está también la parte del turismo internacional, que estaremos haciendo una pequeña referencia a este tema, de los cuales está establecido en nuestro protocolo que solamente se le realiza a todo aquel turista internacional que va a los hoteles o casas de renta un solo PCR y es a la entrada al país. ¿Qué pasa entonces cuando llegan a los hoteles esos turistas? ¿Qué vigilancia hay? ¿Cómo se siguen eh, los protocolos sanitarios con los turistas en, lo, en las instalaciones hoteleras? Bien, ya entrando en esta parte, porque el control sanitario no se limita solamente a los puntos de entrada, que es como se llama nuestra frontera, eh, ya entrando en esto están todas las medidas que habíamos hablado para la atención primaria de salud, donde van precisamente los viajeros que van a la comunidad, que lleva este tipo de control. Y están los turistas internacionales que van a nuestras instalaciones turísticas. Primero, el cumplimiento de todos los protocolos diseñados en la actividad turística del país, tanto en hoteles como para la casa de renta. Y estos, estas personas que arriban precisamente a las instalaciones, ya que me hiciste la pregunta, directamente de las instalaciones turísticas, o sea, arriban, van a esas instalaciones turísticas. Ese turista debe cumplir con ciertas y determinadas normas dentro de del país, pero sí hay que dejar claro una cuestión. Y soy reiterativo, puesto que eh, nuestra aprobación lo ha preguntado en muchas ocasiones. Al turista internacional que va a una casa de renta o a un hotel solamente se le hace este PCR una vez. Y en el caso del que va a la atención primaria de salud se le repite al quinto día. Alerto, este en un punto. La persona que viene por menos de cinco días al país. Muchos preguntan también. Las personas que vienen al país por menos de cinco días. No se hacen la segunda, al que le toque, por supuesto, eh, la, la segunda toma de muestra para PCR, que es al quinto día, pero solo si el PCR, o sea, y esto no constituye un impedimento para salir del país. O sea, no es un impedimento que no se haya, que, que esté tres, cuatro días en, en el país, no impide que no, no lo obliga a esperar el quinto día para esa muestra. Me refiero ahora al viajero que va a la comunidad, sino solo lo único que puede impedir que una persona no salga del país. En este sentido es que el PCR de, de la entrada le haya dado positivo, positivo y por supuesto tiene que cumplir con todos los protocolos que están establecidos para la atención a esta enfermedad en el territorio nacional. Ahora los que están en los hoteles tienen la atención directa de un equipo sanitario que está allí de médicos, enfermeras, etcétera, sí. todo el tiempo las 24 horas, pero los que van a la comunidad, los cubanos que regresan del exterior o residentes cubanos en el exterior que vienen a visitar a, a su familia Cómo es el protocolo de actuación de la atención primaria para esas personas. Fíjese, el viajero que va a la comunidad, si no es inmediatamente eh, de, visitado eh, por el consultorio, o sea, por su médico o enfermera de la familia, está en la obligación de presentarse en el consultorio o en su área de salud antes de las 48 horas de, la río, de haber arribado al país. O sea, una obligación también del viajero internacional y ahí queremos. Hacer énfasis en la importancia que tiene y la responsabilidad que adquiere la persona como viajero internacional para con su comunidad, para con su familia, para con él mismo, ante la detección de cualquier signo, síntoma de enfermedad, presentarse de inmediato a las autoridades de salud o al consultorio médico de familia en este caso. Eh, reiterar aquí, Randy, que es muy importante que las personas conozcan que deben estar 10 días en aislamiento a partir de la fecha del arribo. Pero fíjese. Es importante que al hacerse el PCR al quinto día, esa persona debe permanecer en un aislamiento en su vivienda hasta que llegue el resultado de ese segundo PCR. Y por supuesto, dentro de todo ese, eh, de ese clima como tal de aislamiento, respetar eh, las normas establecidas, las normas higiénicas sanitarias establecidas, el uso de los medios de protección y el uso del NASOU, que es muy importante. Tanto la responsabilidad del viajero internacional como de su propia familia en garantizar. Un mínimo de contacto hasta tanto tenga el resultado negativo del segundo PCR. Eso es muy importante porque nos ha ocurrido casos, ahora recientemente Santiago de Cuba, uno de los casos, o sea, lo que ha pasado allí tiene que ver con no cumplir esas normas de aislamiento de un pasajero que llegó por nuestro aeropuerto y eso, por lo tanto, lleva a que reforcemos esas medidas de control tanto desde la atención primaria como desde la familia, desde, desde nosotros mismos cuidándonos. Eh, también y cuidando a quienes vienen desde el exterior. Hay un elemento importante, Carmelo, aunque no me guste el nombre, pero así se llama: tasa sanitaria. Muy la tasa sanitaria que se ha establecido, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo, cómo eh, se expresa? Bien, la tasa. Recientemente se aprobó en la resolución 293 del año 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios establecer una tasa sanitaria por los costos, o sea, para cubrir los gastos que incurre el Estado en la implementación y sostenibilidad de las medidas higiénico-sanitarias que se han implementado en frontera en función de la pandemia, pero también en función, Randy, del resto de las enfermedades que están sujetas a control sanitario internacional por nuestro país o que son incluso exóticas para Cuba. Eso tiene un costo y un, un monto financiero que eh, ha tenido que haberse obligado el país a de derogar. Por lo tanto, el establecimiento de esta tasa sanitaria eh, precisamente está dado, y así lo refleja la resolución eh, 293, ...en que eh, es aplicable para todo el viajero internacional que arribe al país... ...sin distinción de nacionalidad... ...sea cubano o sea, o sea cubano, ...todo el que entra al aeropuerto paga esa tasa sanitaria... Pasa, ...paga esa tasa sanitaria... ...es tú? algo privativo de Cuba o eso se... se ...no, eh, la tasa sanitaria momento? no es privativa de Cuba... ...de hecho está amparada por el reglamento sanitario internacional actualmente vigente... ...en uno de sus artículos específicamente... ...y es, es, una, es una tasa que se aplica en la mayoría de los países del mundo en todos los puntos de entrada de, a, a los diferentes territorios. Hoy estaba viendo informaciones que hablaban de varios países donde se cobra 25, 30 euros eh, o 30 dólares por PCR, porque les exigen que al entrar al país se lo tienen que hacer, lo tienen que pagar directamente. En este caso sería a través de una tasa, lo que se va a hacer en, en el en, caso de Cuba, en y que, que no solo Cuba, por el PCR, sino por el resto. Por el resto de las medidas implementadas en, eh, en Frontera, que aclarar que esta tasa sanitaria tiene un valor de 30 USD o el equivalente en, la moneda, en monedas libremente convertibles como tal y como lo refleja la, eh, la, la propia resolución en su contenido de solo decir Randy que en este proceso y en la preparación de todos estos protocolos existe el trabajo mancomunado de un grupo de compañeros de la salud pública que elaboran hoy en todos nuestros puntos de entrada del país y hacia ello va dirigido eh, el reconocimiento eh, de todo el trabajo realizado y que seguiremos realizando y que tenemos que seguir perfeccionando. Muchas gracias. Gracias Camelo por respondernos rápidamente todas las preguntas. Estamos contra, contra el reloj. Yo sé que habrá opiniones y le, nos pedi, le pedimos a los compañeros de comunicación del MISAC que mañana nos ayuden también a seguir respondiendo eh, sobre este tema. Para irnos hacia la aduana, un asunto también que en los últimos minutos puede dar elementos importantes de análisis. Siga con nosotros en la mesa redonda. Bueno, apelo también a la rapidez del coronel William para hablar sobre el tema aduanal, un asunto, por supuesto, que tiene mucho que ver con esas operaciones de entrada uh, y salida del, del país. Eh, ¿Cómo están las regulaciones aduanales, eh, eh, William, para los pasajeros que están llegando ya a los aeropuertos cubanos? ¿Hay alguna, eh, un, algún cambio a lo que se estaba haciendo anteriormente? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre lo que el pasajero puede subir en el avión y lo que el pasajero puede entrar gratis al, al país? Buenas noches, Randy, a todos los televidentes y radiodientes. Bueno, primero, permíteme expresar las seis direcciones muy rapidito. Sé que estamos contra el tiempo, pero las direcciones fundamentales que la institución ha estado priorizando en este escenario que ya se ha explicado. Primero, eh, continuar garantizando la misión estatal nuestra, porque hay que recordar que eh, dentro de todo este contexto, con el incremento también de las operaciones, sobre todo desde el punto de vista de seguridad de nuestra frontera, también se incrementan los riesgos de las líneas priorizadas que nosotros eh, enfrentamos día a día en, nuestra, en nuestros puntos de frontera. Por lo tanto, estamos hablando del enfrentamiento a la droga, al contrabando, al terrorismo, a la actividad subversiva y enemiga. A las fuerzas nuestras eh, también aprovechamos el nivel de preparación para seguir garantizando la seguridad de nuestra sociedad. Segundo, importantísimo la implementación de los rigurosos protocolos de bioseguridad en función de la protección de nuestro personal y en función de la protección de las personas que nosotros atendemos. Y esto es importante, Randy, porque hemos explicado a los compañeros nuestros eh, que, por ejemplo, solamente el, eh, definir que dentro de los más de 600 casos que hemos tenido en el país desde que empezó la pandemia, que han tenido su fuente de infección en el exterior, resultado de eso todos han pasado por la frontera y hasta ahora no tenemos ni un caso que realmente hayamos tenido un contagio, ni en nuestra fuerza, ni en ninguno de los compañeros que trabajan en, la, en los aeropuertos. Por lo tanto, es sumamente importante que eso se garantice, que se concientice, y sobre todo porque da eh, confianza en los oficiales y da tranquilidad también en las personas que nosotros atendemos. Tercero, el completamiento y la preparación del personal y de todo el nivel de equipamiento. Y de los sistemas informáticos que se pusieron a punta de conjunto con todo lo que se hicieron en los aeropuertos, para en el reinicio de las operaciones garantizar la facilidad y la agilidad en todos los procesos de despacho y de atención que realiza la institución. Mejoramiento de los flujos de las terminales, porque estas terminales que se remozaron, no solo eh, eso impacta en, en lo que estamos viendo, sino que también se organizaron los flujos más lineales, más rápidos, para también seguir garantizando dentro de la optimización de los procesos aduaneros una mayor agilidad de nuestros pasajeros por los aeropuertos fundamentalmente. Quinto, la preservación de los derechos y garantías legales de todas las personas afectadas. Un elemento que reiteramos porque como resultado de, de esta pandemia evidentemente ha habido una afectación de las personas, de las cargas que tienen que despachar y volvemos a reiterar que nadie eh, que haya recibido una afectación por este tema será perjudicado, por lo tanto nosotros adoptamos todas las medidas y seguimos garantizando los derechos y las legalidades en cada uno de los procesos. Y por último, que no es un lema, prácticamente es el actual diario, es una decisión nuestra de brindar un servicio de mayor calidad, agilidad y transparencia, cumpliendo las medidas sanitarias establecidas. Nos parece que esto cierra un poco también eh, la decisión de organizar mejor los flujos y de todo el enfrentamiento y toda la actividad que realizamos en la frontera desde el punto de vista de control. Ahora, con relación a las facilidades que hemos realizado y que tiene que ver con la pregunta que usted me, me estaba realizando. Eh, en primer lugar, el, eh, se ha hecho, se ha organizado con todas las transitarias el poder hacer ese despacho de las cargas en las provincias donde residen las provincias, eh, las personas, disculpe. No solo esto, sino incorporar nuevos puntos también para el despacho. Recientemente estuvimos en Villa Clara, que dentro de poco debe también abrirse la terminal de carga de despacho en Villa Clara. Hoy mismo están en Sinfuego evaluando un grupo de compañeros para ver también incrementar la capacidad y además las jornadas de trabajo en función de, como ya explicó el presidente de la calza, poder agilizar esa cantidad de despacho, esa cantidad de carga que hoy están en los depósitos nuestros, producto de este, de este, de, de la paralización propia de la actividad, que siguieron entrando las cargas y por lo tanto realmente tenemos que multiplicarnos hoy. ...en todos los lugares, excepto en Camagüey y en Santiago de Cuba... ...realmente se organizó los sistemas sábado y domingo y 12 horas de trabajo... ...un poco también para... para las personas que se les vencían los límites de, de recogida de cargas... ...exactamente, no declarar el abandono de ninguna de estas cargas a las personas... ...vuelvo a reiterar, le hemos mantenido el principio... ...de que nadie se afecte en base a la organización que se ha, que se ha venido dando... ...y por lo tanto eso nos va a llevar un tiempo también... ...ponernos al margen entre todas las autoridades... Pero no va a haber ninguna acción que perjudique a ninguna de las personas por esta vez. Para los que entran con sus maletas acompañantes, vienen con dos, tres maletas, ¿qué pasa con eso? Bueno, primero, eh, explicar que la política aduanera no ha tenido cambio hasta el momento. O sea, usted me hizo ahorita esa pregunta y la estaba dejando un poco para el final por un problema de tiempo. Por lo tanto, eh, se mantiene lo que está establecido y los derechos que tienen las personas cada vez que entran al país del nivel de importación de hasta mil pesos. Entonces, las personas que importan los mil pesos más los efectos personales que son 25 kilogramos. Y voy a traducir esto un poco porque no se entiende, eh, o, es, o es complejo. Esos mil pesos, por la misma facilidad que hemos dado, y el, y el sistema de valor, pe, eh, peso-valor, se traducen en 100 kilogramos. Por lo tanto, 100 kilogramos más los 25 efectos personales cuando son 125 kilogramos. Cada vez que usted viaje al país puede importar esa cantidad siempre que se trate de miscelánea, porque es la mercancía que nosotros llevamos al peso. Si es un equipo electrodoméstico, eso va al valor, por lo tanto no es los 125 kilogramos, se va descontando de los mil pesos el valor de ese equipamiento. Otro elemento importante que se ha estado preguntando y que ha traído confusión por lo que se explicaba. Eh, anteriormente de las maletas, el, el nivel de exención. O sea, hoy están exentos de pago para los pasajeros los efectos personales, que son los 25 kilogramos que ya hablé. Los objetos considerados como tal, que están en la resolución 357 del 2012 del Ministerio de Finanzas y Precios, y que incorpora, bueno, el todo personal, el teléfono y un grupo de artículos que están ahí bien recogidos. Así como los primeros 50,99 pesos del valor de importación que para llevarlo a kilogramos, correcto, para seguir el ejemplo que expliqué ahorita, que es lo que más la gente pregunta, eso se traduce en 5 kilogramos. Por lo tanto, 25 y 5 kilogramos son los 30 kilogramos que están exentos de pago, no 64, no 70 como están planteando o se ha estado planteando indistintamente. Usted puede traer caso. 64 kilogramos en las dos maletas que trae, pero solo eh, 30 kilogramos son los que están Correcto. libres de pago. El resto tiene que someterlo al pago de la aduana. Correcto, Randy, estoy hablando en el caso de las miscelánea que es lo que va a peso. Ah. Por eso en la exención del pago se habla de valor de 50 pesos, porque usted puede traer un artículo que no sea esa cantidad y también estará exento de pago. Correcto. Y también están centro de pago los medicamentos. Los 10 kilogramos de medicamentos, siempre que se vengan en, en los envases originales y estén separados del resto de las misceláneas. Uno de los aspectos que también la población ha estado preguntando. Y bueno, eh, vuelvo a reiterar: la esencia está en que no ha habido cambio en ninguna de las normativas, ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia, ni en los momentos actuales. Por lo tanto, nuestro llamado es a que las personas sigan informándose a través de todo nuestro sistema de atención a la población, nuestro sitio web y todas las variantes que hemos establecido en las redes sociales y en los diferentes medios para poder realizar la atención a la población. Importante, Randy, el 92% de toda la atención a la población nuestra ha sido a través de la vía no presencial. Por lo tanto, seguiremos potenciando esta vía y garantizando que las personas sean debidamente atendidas. Muchas gracias, coronel William. Creo que hay precisiones importantes de todo este trabajo y, por supuesto, información que está ahora mismo en Cuba debate y que podremos también seguir ampliando a través de esa vía de comunicación. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches. <music>